eficiente, más liviana y más duradera que la oficina de la de Acre. De Acre. Lo que te quería preguntar es con respecto a los precios. Saoli, digamos, se ubica cerca de lo que podrían ser los precios de North. O... Ah, obviamente estamos acomodándonos al mercado y a cada exigencia. Nosotros obviamente somos más baratos que North y tratamos de hoy por hoy de vender la vela y que las velas se vean y que vean que es una excelente calidad. Se charla, pero obviamente en la base, en el precio de lista, digamos, somos, estamos más abajo que el precio North. Sí, el precio North. ¿Cuál sería la ¿hay una especialidad de la velería? No. La velería tiene varias líneas que son muy importantes. Por ejemplo, el World Designer es muy conocido en el mundial. Claro. Tiene una línea, bueno, World Design, que tanto no tiene 420, 470, es Live. Ha tenido ya hace varios años logros muy, muy importantes y sigue teniendo. Primero y segundo en el hemisferio de Nike, luego en el mundial de Optimi, yo décimo en el Olimpiada, los últimos tres mundiales de 420 quedaron ganando nuestras velas. Entonces en el tema One Design está muy fuerte, digamos. Es una velería digamos muy, muy una fuerte. Especialidad puede ser muy fuerte. La línea de barcos de época también otra. Es muy, muy, muy fuerte en Europa. La línea de barcos de crucero, digamos, es una excelente calidad. También es muy fuerte y se vende muchísimo porque más que nada por la calidad y la forma de la terminación que tiene la vela, que los materiales que se usan. Mi marco de regata de barcos grandes poco a poco se está haciendo bastante conocida, con un producto muy bien logrado, con un diseño digamos muy bueno y con los materiales digamos de primera calidad que se tienen que usar. De hecho, bueno, segundo en un mundial de IMS, ahora están haciendo las velas de GP42 para la nueva temporada. Digamos que es un poco como cuando uno dice, si uno navega bien en un barco chiquito, ya después vas a navegar bien en cualquier barco. Esto se aplica un poco a las velas, es decir, buenas velas para los One Design, ya un poco sí, te abre la... Digamos, son diferentes cosas. Lo que tiene la velería es que tiene muy sectorizado cada una de estas líneas de velas que se hacen, ¿no? Ah. Allá hay un diseñador que es para velas One Design, un diseñador que es para velas de crucero, un diseñador que es para velas de regata, un diseñador que es para velas de barco de época, y así todos los teams de trabajo dentro de la producción también. Bueno, la gente que hace One Design en general hace siempre One Design, que claro, es lo que le da la agilidad y el entrenamiento. Claro. La gente que hace barcos de época y tiene terminaciones particulares hace siempre eso. Pues se las rota, obviamente, para que aprendan su trabajo, digamos, más globalmente. Pero lo ideal es tener team de trabajo que se ocupen. Atenta en una vela, hay gente que se ocupa solo de poner los refuerzos en la vela y otra que salga los paneles. Claro. Entonces, esa persona con el entrenamiento y todo va teniendo una precisión que de otra manera, si estaría rotando todo el tiempo, sabe todo bien, claro, cómo se hace todo, pero no es una persona excelente. Nosotros, digamos, buscamos la excelencia en cada uno de los procesos constructivos. Claro, 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 por ejemplo. Aquí, las velas que hacen acá son con los diseños de sus equipos, digamos, ¿no? Se carga el programa, se viene... Nosotros básicamente, bueno, mandamos los planos bélicos del barco, el requerimiento del cliente cuando habla conmigo, bueno, elegimos los materiales o las consejas, le dice que es lo mejor, lo ideal. Las medidas, obviamente vamos al barco a pedir todas las medidas. Y bueno, yo mando toda esa información al equipo de diseño de Italia y ellos me mandan directamente, bueno, una carta con todas las especificaciones que tiene la vela, hasta el tipo de terminación que se hace, y después un file que se pone en la computadora del plotter, que es el que contiene el diseño de la vela. Claro. Y ahí, bueno, ya empieza todo el proceso de diseño
como empresario también es una vela, ¿no? Marcarla, contarla. Por lo tanto, son iguales una Saoli hecha acá que una Saoli hecha. Exactamente, exactamente iguales. Más de hecho, los plotters son exactamente iguales. Hemos copiado las mismas dimensiones de mesa, todo para que esto sea idéntico. ¿En qué otro país de Saoli tiene taller? Así como que se hizo tan argentino. Una en Turquía, otra en Holanda. Próximamente, bueno, se está hablando un proyecto de China. Ah, muy importante. La idea nuestra, digamos, ahora que yo estoy un poco en el grupo de lo que es la galería a nivel mundial, es poder realizar un... creo que se llama... que la galería tenga diferentes galerías en diferentes partes del mundo. Claro. No queremos tener dos o tres galerías muy grandes. Obviamente esas galerías están, Italia que es muy grande, Turquía que es muy grande, Holanda es muy grande, pues galerías en lugares estratégicos que puedan manejar mercados, que de repente son abastecidas también por las galerías grandes. Claro. Cada una de esas galerías tiene el soporte técnico y la cuenta matriz, obviamente, y de hecho si son velas que de repente en algún lugar no se pueden realizar por la tecnicidad que tienen o las dimensiones, esa vela se hace en Italia y llega a la galería solamente para terminaciones específicas y para dar un servicio también. Ya, está. Para el año 2009, aquí en Argentina, ¿Saoli tiene proyectos de sobre regatas o sí, poner tenemos, premios en algunos campeonatos? Sí, tenemos varios proyectos. El año pasado, bueno, fuimos de auspiciadores de Argentina de THRS. Ah. Corrimos con un barco, por suerte, bueno, con nuestras velas ganamos la general de la serie. ¿Con velas Saoli? Con velas Saoli. ¿Y qué barco? Un Contra 24. Ah, todo en familia. Todo en familia, ya. Qué grande. Y nada, la idea es tener mucha presencia y poder tener un contacto directo también con las personas, que es lo que nosotros valoramos, ¿no? Una curiosidad aparte, ¿de quién es el diseño del Conte 24? Mi hermano. ¿Tu hermano lo diseñó? Mi hermano, digamos, lo diseñó. Ah, no, no se contrató a ningún... mi hermano, bueno, trabajó 10 años en el estudio de Germán Frers. Ah. Es ingeniero naval, estudió la lengua. Y bueno, la diseña cantidad de barcos, y uno de los que se conoce es el Conte. Y las velas Saoli anduvieron bárbaras. Ganaron. Anduvieron también ganaron en Argentina, Conte 24. También, bueno, sí, una semana después se la rendimos con el Conte 24. Entonces hicieron eso, pusieron el PSRF. La idea es seguir en todo lo que podamos apoyar. Clases más chicas por ahí, Optimis o... Sí, sí, tanto las instituciones, de hecho, bueno, ahora al Mundial van varios chicos con nuestra beca al Mundial, tratamos de apoyar en lo que más podamos como galería a todas las personas y a las instituciones. Hemos realizado varios convenios con varios clubes, donde